Vamos a hablar de vencer la ausencia. Porque en el capítulo del viernes, que van cerrando con una escena que fue cuando Margarita está muriendo. Margarita, que la interpretaba, ¿no?, Mariana Garza, está muriendo, está toda ahí moribunda. Y entonces va a agarrar su celular. Como para pedir ayuda, ¿no? Ajá, claro, 911, ¿no? Ajá. Y entonces va a querer pedir ayuda y que llega una pata de alguien, la pata asesina, y que le aplasta la mano. Uh-huh. Como de ni se te ocurra, a mí no me tumbas el evento, tú te vas a morir. Y le aplasta la mano. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues no sé, pero Kiko López tiene una teoría, nos manda 50 estrellitas. Yo creo que Braulio es el papá. ¿Quién es Braulio? Braulio es Alexis Ayala. Ah, Alexis Ayala. Es el papá de Rayito, de Rayo, y él robó y provocó el accidente. E Iván lo sabía y era lo que le iba a contar a su mamá. No, pero a su mamá le quería contar. No, le iba a contar otra cosa. Yo creo que era gay. Desde que estaba en México, él dijo, bueno, pues después del viaje te cuento. Yo creo que era gay, el chamaco. Sí, y era lo que le quería decir a la mamá. Ahí todos mintieron en ese viaje. Porque resulta que Cuca, ¿sabes quién es Cuca? La tía de Rayito. Ajá. Entonces la Cuca, no, pero no es hermana, ¿no? Es prima, pero prima. Pues, si es prima también es tía. Bueno, pues Cuca. Sí. La Cuca le deja una carta a Rayito y le dice, no te puedo cuidar, chamaca. No te puedo cuidar, dispénsame. Sí. Y entonces le dicen la carta, pero te tengo que contar dos cosas. Una, tu mamá te mintió respecto al núcleo familiar, ¿no? O sea, que no le dijo cosas realmente de cómo se lleva con la hermana o qué pasaba. ¿Tiene una hermana? Tiene una hermana que no la ha localizado. Uy, pues vaya venida por ella, ¿no? Después. Pues quién sabe. Total que le dice, a ver, las cosas no son como te las contó tu mamá y además yo a tu mamá no la vi. O sea, En el viaje. Porque Margarita dijo que iba con ella. Que iba a ver a su y le dijo, yo no la vi. Yo no sé dónde andaba tu mamá. Yo creo la misma versión que Kiko López acaba de decirnos en el chat. Sí. Yo creo que es Braulio el asesino y que hasta ahorita nos están manejando con que el malo es Misael, ¿no? Pero Misael nomás era como el mensajero. Yo pienso que Misael está huyendo de Braulio. Uh-huh. Entonces Braulio se quedó con la lana. Ajá, Braulio se queda con el dinero, mata a Margarita y provoca el accidente. Claro que sí. Porque acuérdense que hay una característica en todas las vencer. Uh-huh. Siempre hay un hombre muy malo. Muy malo. Muy malo. Muy. O sea, el anterior fue Leonardo Daniel. En Vencer el Desamor fue el Lino. Asesino serial, ¿no? Marco Treviño. Y en la primera era el golpeador, ¿no? Alberto Estrella. Como que fue subiendo el grado de maldad, digamos. Entonces yo creo que aquí es Braulio, sí es Braulio. Nos están poniendo que Misael es el culpable, pero Misael está huyendo. Uh-huh. Misael va a ser una víctima de la historia. Ya lo verás. Sí. Entonces, Margarita, por lo pronto sabemos que le dieron chicharrón. Uh-huh. Chicharrón del bueno. ¿Cómo la ves? Pues está muy predecible, ¿no? Puede ya ser la adivinaron. Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí está ya medio predecible. Ya le tumbaron el evento a Rocío Campo. Luego